Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por pasar. Tengo de verdad que decirles que voy a terminar las freaking revisiones de AJ and the Queen, pero lo voy a ir haciendo poco a poco porque al final ni están viendo los videos. So, hello, let's put it together, girl. Entonces, bueno, gracias por pasar. Hoy vamos a estar hablando sobre el cast de la temporada número 12 de RuPaul's Drag Race y todo el drama de lo que ha estado aconteciendo. Así que acompáñenme y muy pronto estaré también haciendo el video reaccionando a estas chicas fuera de drag. Así que no se lo pueden perder. Suscríbanse, por favor, activen la campana de notificaciones, comenten, compartan, regalen un like o un dislike, igual ayuda. Y ya nos vamos entonces con el video de hoy. Bueno, mi amor, la temporada 12 ha sido anunciada hace apenas, qué sé yo, 2-3 días. Y la verdad que ha sido recibida pues con bastante, digamos, como un sabor agridulce por parte de la audiencia. Hay un grupo que está defendiendo a capa y espada, llenos de felicidad, hartos de gozo, el hecho de que finalmente ya va a salir la temporada 12. Y por otra parte hay un grupo súper bravo porque es como que no están entendiendo mucho el concepto y mucha gente fajada porque no hay una transgénero. Y entonces siguen acusando a RuPaul de que si sigue siendo el mismo transfóbico que ha sido toda la vida. Y en eso están incluso esta gente de Drag Race apoyando. Hay gente como Ditas, Carmen Carrera, Aya, Peppermint, Willam, en fin, Gia Gang, un número grande, incluso de gente que se lleva con RuPaul y con la producción, que están bastante como que viniendo por el show respecto a que vamos a tener otra temporada más en donde hay cero presencia de una drag que sea transgénero, o sea, de una transgénero que haga este arte, el transformismo, el drag. Y yo siento que de verdad es un poco injusto, porque siendo justa, rindiendo honor a la justicia, sí hay que reconocer que sin las transgénero, pues literalmente el drag probablemente ni existiera, porque todo lo que esta comunidad aprendió, se aprendió de ellas. De hecho, ellas fueron las pioneras, fueron las que empezaron casi que el movimiento en lo que es la cultura popular. Yo no estoy diciendo que las primeras drag fueron transgénero, ojo, porque el drag viene de siglos inmemorables, cuando las mujeres no podían hacer, de hecho, ni teatro, y eran entonces hombres disfrazados de mujeres para hacer el personaje. Y así tantos otros casos, en fin. Pero sí estoy diciendo que en la cultura popular moderna, el transformismo, el drag que se vive hoy en día, todo lo que se ha, digamos, como que mejorado, progresado, al menos desde el punto de vista de lograr una buena imagen, eso se le debe a las transgéneros. Porque bastante, que yo recuerdo, hace años atrás, que todos los transformistas eran locos, todas las drag queens, las travestis, todo el mundo era vuelto loco. ¡Ay! Cayéndole atrás a las transgéneros. Enséñame cómo te escondes el pene, enséñame para las tetas, que si las caderas, cómo me las hago. Todos los trucos, se los estoy diciendo, todos salieron de la comunidad trans y fueron de verdad pioneras, gente que impulsó el movimiento. Y es bastante injusto que hayan pasado 12 fucking años y estas temporadas se sucedan una tras otra cada año y entonces sigan dándole cero promoción, o al menos tiempo de pantalla, o cultivando el público respecto a lo que es una drag queen que sea de hecho transgénero. Porque para mí Gia Gunn no contó, ni contó tampoco Peppermint, porque cuando salieron en el programa no tenían ceros, no tenían de nada, estaban hechas todavía casi como que al menos en forma física todavía lucían como niños, y siento que eso no fue de verdad pues lo suficientemente justo. Entonces ya les digo, hay muchas personas que están súper fajadas con toda esta situación, pero la que más fuerte ha estado atacando ha sido Carmen, que como ustedes saben históricamente ha estado de archienemiga de RuPaul, pero en esta vez sí le dijo de todo, mi amor, se le fue directo a la yugular, la llamó que era hasta el Hitler de nuestra comunidad. Y creo que es algo bien fuerte comparar a RuPaul con Hitler, que literalmente mató millones de judíos, casi que exterminó
a los judíos y, o sea, es, creo que es un poco muy fuerte compararlo con Hitler, pero yo sí entiendo a Carmen, yo sí siento de que RuPaul es necesario que sí abra el programa, porque ¿qué es lo que sucede? Mucha gente dice, bueno, es que es su show y es un show de drag queen, de hombres que se visten de mujeres, y entonces una transgénero no pegaría con el show, pues que entonces que las transgéneros hagan su propio show. No, mi amor, no funciona así, porque el show supuestamente es de transformismo, de drag, de drag queens, y una transgénero también hace drag, como mismo lo puede hacer una cisgénero, como mismo lo puede hacer cualquier persona. Entonces es un tema tan delicado, y ya les digo, todo el mundo está con un sabor bien amargo debido a que vamos a tener otra temporada más en donde al menos una chica trans en full modo ya operada, hecha, bella, divina, preciosa, esté compitiendo. Y a mí me parece que los que están perdiendo son los del show, porque de hecho ver a alguien así sería una bocanada de aire fresco en el reality show, que es muy necesario. Ahora, otra cosa que está también causando mucha polémica es el hecho de lo dark que se ven las concursantes, al menos en este runway introductorio, para que el público, el mundo las conociera. De hecho, mucha gente en redes sociales comentaban que no sabían si estaban viendo la nueva temporada de RuPaul Drag Race o una nueva temporada de Drácula. Y es que sí sé por dónde viene la gente. Es verdad que los outfits estaban muy edgy. Es como que la producción les dijo, ok, para la temática de la introducción al mundo, todo el mundo tiene que venir a cuadro, a rayas, con denim, con tela jean. Y entonces es verdad que se veía todo el mundo más o menos como que un poco edgy. Los maquillajes, algunas sí estaban bastante como que, digamos, fuera de lo común que uno espera ver en Drag Race. O sea que en general, desde el punto de vista de lo que es la imagen, yo sí puedo entender por qué la gente siente como que en general fue un poco como que más dark, más edgy, más como que en la cara totalmente opuesta de lo que siempre nos ha brindado Drag Race. Yo en eso sí estoy de acuerdo con el público, estoy totalmente de acuerdo, siento, pienso, creo y afirmo y reafirmo, maricón, de que es verdad que parece una fucking temporada de Drácula. Ahora, tenemos que hablar de las concursantes. Las chicas, obviamente, solo es el runway lo que vimos y luego estas pequeñas entrevistas, pero definitivamente nos podemos dar cuenta desde ya de que en esta temporada yo siento de que si hay algo que va a haber demasiado grande va a ser las personalidades. Porque comúnmente estas personas que hacen este drag como que un poco más oscuro, más fuerte, más intenso, son gente que al mismo tiempo tienen unos cojones muy grandes, son gente que son muy fuertes de carácter. Así que me imagino que el drama va a estar al orden del día, pero en esta vez sí, probablemente hasta golpes se den. Porque normalmente, al menos en los shows de VH1, siempre la gente se reparte golpe a trocha y mocha. Yo creo que en RuPaul Drag Race es el único donde al menos no se ha televisado. Si ha sucedido o no, quizás. Porque de hecho, pues recuerden que Alexis Mateo dijo de que Mimi Ann First sí se dio golpes con Shangela, lo que eso no se mostró. Pero bueno, en cámara nunca se ha mostrado un como que una bronca, una pelea, una fajazón entre dos queens. Pero bueno, en VH1, sin embargo, el canal, eso sí es muy común. La gente, sobre todo si ven los shows estos de Love and Hip Hop y todo eso por ahí para allá, es tirando golpes, zapatos, peluca, de todo, hasta lanzas. Se tiran la gente, se desangran, se matan y se incineran. O sea, ahora, tengo que decir algo que sí me gustó, y es cómo manejaron todo lo que fue la presentación oficial al mundo de la nueva temporada. No, ustedes saben que comúnmente en los últimos años, sobre todo recordemos, o sea, el escándalo, el asco de lo que sucedió el año pasado con aquel estreno que fue hecho live por YouTube, y aquello fue un desastre que de hecho VH1 terminó borrando y tumbándolo, jamás se dejó en la plataforma, hubo que quitarlo porque el ataque de la comunidad, del público, fue tan grande que tuvieron literalmente que bajar el video. Bueno, este año eso me tuvo muy feliz. Al menos la producción se encargó de hacer una presentación digna de una temporada 12. Yo siento que cuando un show lleva mucho tiempo al aire, es momento de que entregue cada vez más. Según pase una temporada, más te esfuerces en que tu producto mejore.
Porque está visto y comprobado científicamente que los shows, entre más temporadas van teniendo, menos públicos como que van manteniendo, digamos, ¿no? Como que manteniendo en el interés, disfrutando del show. Entonces, si tú llevas una temporada 14, 15, 16 y la calidad que estás dando es una porquería, pues vas a perder aún mucho más. So, yo veo que fue muy inteligente por parte de los productores de RuPaul's Drag Race, de VH1, Wow Presents, quien quiera que haya fijado y haya preparado todo este primer teaser. Yo siento de que fue muy inteligente hacerlo de la manera en la que se hizo. Fue literalmente un freaking runway. Toda la decoración, la iluminación, el estilo, la idea, el concepto. Mi amor, eso estuvo de verdad. Mira, mis respetos, se votaron por esa parte este año. Me súper encantó. Si hay una manera de atrapar a un público y mantenerlo interesado en lo que se va a estrenar en un futuro show cercano, esa es la manera. Así es como se hace. Es de verdad impresionante. Y si bien este runway me súper encantó, ojo, un detalle, cada vez que veía las imágenes así como que en movimiento y haciendo muecas y gestos de Evie Oddly en las pantallas al fondo, yo moría. Me súper encantó, me gustó mucho, de verdad que las chicas espectaculares, como luego metían los slow motion, en fin, chicos que se votaron, mis respeto, se votaron. Sin embargo, ahora vamos a caer en todo lo que es ya el comercial como tal, el look, la primera foto oficial y toda la temática que nos vendieron con el promocional. Ah, me duele decirlo, pero creo que ha sido el más feo en la historia de RuPaul's Drag Race. Ni siquiera cuando las primeras temporadas los comerciales eran tan feos como ha sido el comercial de este año. En primer lugar, es como que un patriotismo, es como que una celebración América. Entonces es un poco hipócrita por parte de RuPaul de que él venga diciendo hay que proteger América y América nos necesita más que nunca, este, que lo otro, y América, defender América. Cuando literalmente en el poder quien está ahora mismo es Trump, a quien ella supuestamente tanto odia. Encima de eso, la temática me pareció como que desesperada. Es como que una temática que fue por resolver el momento, la situación, pero que en verdad no era ni siquiera lo que estaba planeado desde una primera instancia. Siento que fue una pésima idea. Vuelvo y repito, ha sido la peor temática a escoger para hacer una presentación de comercial y de sesión de fotos y tal para una nueva temporada. Creo, en primer lugar, de que el tema está muy patriótico, muy americano, ni siquiera estamos cercanos al 4 de julio. A mí no me cabe todavía en la cabeza cómo todo el mundo, en primer lugar, puede salir vestido puramente con los colores de la bandera americana. Todo el mundo parecía que estaba disfrazado, todo el mundo parecía que estaban siendo como sales associates, o sea, asociados de venta de Party City. Todo el mundo se veía de verdad como que fuera de lugar. La temática estuvo fea, estuvo rara, estuvo asquerosa. Entonces, encima de eso, maricón hasta confunde, porque hasta el final, no fue cuando vimos la fecha de estreno, cuando se hizo el lanzamiento. Y ahí fue cuando nos enteramos que era el 28 de febrero. Pero en la vida real, te lo juro por mi madre, a mí me confundió tanto esa dichosa temática que, marica, tú sabes lo que yo pensé, que la iban a estrenar para el fucking 4 de julio. El 4 de julio es el día de la independencia en los Estados Unidos de América y es cuando todo el mundo hace la bandera, se la pone, se compra sombreros, gorro, ropa, tira fuegos artificiales que en el cielo se hacen una... O sea, ¿sabes lo que les digo? Te lo juro que como la fecha no salió hasta el mismísimo último segundo del comercial, yo dije, Dios mío, esto lo van a estrenar el 4 de julio. Porque cuando yo vi todo aquello, yo dije, no, marica, esto es una temporada que va a salir para el 4 de julio. Y no, va a salir en pleno febrero, que no se celebra un carajo, ni tiene nada que ver con patriotismo, con bandera, con país, con constitución, ni con república. O sea, hello. De verdad que ahí sí fue un cero, un fallo total. Ahora, vamos a entonces ya a finalmente, luego de compartir todo lo que tanto me llamó la atención, para bien o para mal, entonces vamos ya a conocer a estas 13 perras. Todo el mundo por ahí está especulando que se abra una 14. Hay mucha gente que quiere que Layla McQueen regrese. Hay mucha gente que especula que pudiera ser James Mansfield, porque RuPaul, recuerden que dijo una vez de que ella tuvo la mejor
audición de Snatching que ella ha visto en su vida y estuvo ahora en muchos proyectos. La llevaron al red carpet de AJ and the Queen, también participó en AJ and the Queen. En fin, que yo siento que sí se merece quizás una oportunidad de regresar. ¿Va a haber una 14 Queen? No sabemos, honestamente, eso ya lo veremos en el primero o segundo episodio. Pero si la hubiera, Dios permita y se los juro de todo corazón que sea una persona que yo sí estaría de acuerdo en que regresara, y creo que sería muy merecido y tendría mucho que demostrar porque ha crecido. Aunque ella nunca fue mala, solo que no tuvo la oportunidad de brillar, pero aún así ha crecido mucho más. Yo sí estaría de acuerdo que ojalá Dios permita y fuera James Mansfield. Pero ya, bueno, creo que he dicho esto, creo que hablé de todo. Si algo se me quedó que es relevante, por favor déjenmelo saber en los comentarios y lo podemos tocar en un próximo video. Pero ahora sí, vamos inmediatamente a conocer a las 13 perras. I'll just ring it.